Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, pues estamos realizando ya la última etapa de esta serie de programas que, bueno, pues hemos presentado para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas con respecto al Consejo Técnico Escolar. Y es que es muy importante ver en qué consiste este Consejo Técnico Escolar, cómo se desarrolla en todas nuestras escuelas de la Ciudad de México. Y bueno, pues para esto hemos traído a lo largo de estos programas pues a las diferentes escuelas que han participado de acuerdo a su zona en esa actividad con nosotros y han tenido la amabilidad de compartirnos estas experiencias. Y hoy no es la excepción, hoy tenemos la visita de la Escuela Secundaria Técnica número 95, que bueno, vienen a platicarnos acerca de cómo ellos realizan este Consejo Técnico Escolar. Y tengo el grato de saludar a la profesora Norma Elizabeth Mercado Villegas. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas maestra, tardes, perdón. Profesora. Profesora. También a la maestra María Magdalena Pastén Castro. Tenemos también al profesor Joel Sánchez Gutiérrez, que es coordinador de asignaturas tecnológicas. Buenas tardes. Maestros, bienvenidos a este programa especial que hemos asignado para todas nuestras escuelas secundarias técnicas sobre el Consejo Escolar. Y vamos a iniciar con este procedimiento que se realiza en los planteles, y es, no se puede realizar un Consejo Técnico Escolar sin hablar de la ruta de mejora en las escuelas. ¿Por qué es tan importante esta ruta de mejora en las escuelas? Bueno, la ruta de mejora, en mi opinión particular, yo creo que busca siempre, como su nombre lo dice, ir mejorando, sobre todo en este caso, la calidad de la educación de nuestro objetivo, que son los muchachos, los alumnos, los adolescentes, que están en este caso pues buscando ir mejorando sus capacidades de aprendizaje. Entonces, nuestra labor en este caso, como la última etapa de la educación básica, es reforzar y de alguna forma mejorar esos conocimientos que ellos van a ir adquiriendo, así como su forma de establecer una convivencia con todos los compañeros e ir mejorando esto para poder integrarse a una sociedad. ¿Y cómo se ha ido adaptando en la técnica 95 esta ruta de mejora a comparación de los ciclos escolares anteriores? Bueno, pues sí es muy importante, porque como usted bien lo mencionó, los consejos técnicos son un espacio que, si lo aprovechamos bien, nos va a dar mejores resultados en cuanto a obtener mejores resultados con los estudiantes, con los docentes y con los padres de familia. Cada consejo técnico pues nos sirve para que no cada ciclo, sino cada mes, ir mejorando, ir reforzando, y así, por lo consiguiente, cada año vamos comparando el resultado que obtenemos e ir por más, ir por más cada vez. Yo creo que una parte importante del Consejo Técnico Escolar en la Escuela Secundaria Técnica 95 es precisamente la parte del trabajo colaborativo. Claro. Ese es justamente, los consejos técnicos escolares son es eso, el trabajo colaborativo, a través del liderazgo del director, del acompañamiento que tenemos también del supervisor y de la participación que tenemos de todos los compañeros. Eso es lo que ha fortalecido mucho a la técnica 95, el trabajo colaborativo que se viene desarrollando a partir de identificar los retos, a partir de identificar esos desafíos. Nosotros, partiendo de un diagnóstico, diseñamos estrategias que nos permiten mitigar un poquito esas deficiencias que nosotros vamos encontrando. Yo le atribuyo mucho el éxito que hemos tenido en la escuela, primero al liderazgo del director y segundo al trabajo colaborativo, porque ahí todos los integrantes del Consejo Técnico Escolar somos una parte importante. Ajá. En este tipo de trabajo. Precisamente, como lo mencionas, maestra, es muy importante que exista un liderazgo y que, por supuesto, también la participación de todos los profesores, esas reuniones que se tienen en los consejos, bueno, pues que se ocupen de una forma que tengamos mucho provecho en ello. Es importante que nos retroalimentemos y, por supuesto, evaluemos nuestro desempeño.
Y dentro de este ciclo escolar, bueno, pues también existen los trabajos de fase intensiva. ¿Qué son estos trabajos de fase intensiva y cómo se realizan? Pues yo creo que los trabajos de la fase intensiva justo es la parte de identificar las necesidades, a realizar el diagnóstico, con qué contamos, qué es lo que tenemos. A partir de ahí, nosotros ya vamos a encauzar todas las estrategias para subsanar, como comenté hace un momento, las deficiencias que estamos encontrando justo al final en esta etapa, en la etapa anterior, para que de alguna manera este ciclo, el ciclo que vamos a iniciar, podamos tener buenos resultados. Pero es precisamente la parte del diagnóstico, donde vemos las necesidades que tenemos y con qué contamos para cubrir esas necesidades. Y bueno, dentro de su desarrollo, desenvolvimiento como profesores ante grupo, ¿cuáles han sido la prioridad para ustedes o la problemática a resolver para alcanzar sus objetivos y metas de forma individual en las asignaturas que ustedes están impartiendo? Bueno, yo creo que se tienden lógicamente a las cuatro prioridades, pero la que a nosotros nos interesa muchísimo es la parte de la mejora del aprendizaje. Quiero comentarle algo importante que estamos haciendo y que de alguna manera creo que a eso se le atribuye el éxito, es que estamos trabajando muchísimo, muchísimo. Desde el inicio estamos aplicando los test para conocer el estilo de aprendizaje de los niños, porque eso de alguna manera nos va a permitir a nosotros como docentes ejecutar una planeación adecuada a los estilos de aprendizaje de los niños. Otra parte importante que venimos manejando ya es que nosotros desde el inicio conocemos ya el estudio socioeconómico de cada uno de nuestros alumnos. Eso de alguna manera nos aventaja. ¿Por qué? Porque podemos conocer bajo qué contexto se desenvuelven nuestros alumnos. Y partimos de ahí para poder desarrollar estrategias encaminadas a la mejora del aprendizaje. Ese es un punto importante. Otra cosa que le comento que es muy importante y que nos ha dado resultados, nosotros en la fase intensiva, cada uno de los docentes de mi escuela, identificamos, conocemos perfectamente nuestro programa. Claro. Y lo manejamos frente a nuestros compañeros, les explicamos cuál es el enfoque de nuestra asignatura, cuáles son los propósitos y de qué manera ellos desde su asignatura nos pueden apoyar para fortalecer este aprendizaje y de alguna manera pues asegurar la educación que estamos dando a nuestros alumnos que sea de calidad, que sea de calidad, que sea equitativa, que sea inclusiva, porque buscamos mucho esa parte de la inclusión. Y bueno, es importante también en el área de lenguas. Sí, quisiera agregar algo más respecto a lo que nos comenta la maestra. También en esas fases intensivas hay que agregar también todos aquellos alumnos que tenemos también con alguna discapacidad para incluirlos. Los incluimos desde un principio en nuestra planeación porque para iniciar el ciclo nosotros ya previamente sabemos con qué alumnos contamos, si alguno tiene alguna enfermedad, alguna discapacidad, para agregarlo en la planeación también. Así como nos decía el aspecto, el nivel socioeconómico y también del socioeconómico y el de comportamiento, de aptitudes. Sí, yo creo que la parte que nosotros estamos manejando muchísimo es justo el conocimiento de nuestros alumnos, que desde un principio nosotros sabemos con cuántos niños contamos, cuántos niños tienen barreras de aprendizaje, cuántos niños tenemos con cierta discapacidad, para que cada docente pueda hacer los ajustes pertinentes y obtener el éxito que estamos obteniendo, porque es muy importante que sepan que el año pasado terminamos con un promedio de 8.5. 8.5. Y en este año se trabajó muchísimo y estamos alcanzando un promedio de 8.84. Wow. Entonces es muy significativo lo que estamos demostrando, ¿no? Eso es únicamente habla de qué, del trabajo colaborativo que estamos haciendo en nuestra escuela. Y de la buena planeación que se y de que la se buena maneja, planeación por de forma individual así y grupal es. En este tipo de reuniones, porque bueno, de acuerdo a la planeación y a la experiencia, vamos a llamarlo así, que han tenido cada ciclo escolar con alumnos que tienen diferentes
no capacidades, sino necesidades. Bueno, pues han tenido en el aspecto pedagógico varias experiencias. ¿Qué experiencias nos pueden platicar con respecto al trabajo con los alumnos? Bueno, yo estoy muy contenta este ciclo escolar porque tuvimos un alumno, tiene huesos de cristal, uh-huh. Entonces es un poco complicado incluirlo en ciertas actividades por el riesgo que se corre. Uh-huh. Dentro de mi programa hay una parte en donde él tiene que presentar una obra de teatro, cantar, bailar. Entonces, es algo arriesgado para él. Estoy muy contenta porque gracias a una buena planeación, a una buena motivación, el niño logró presentar esa obra de teatro, bailar en la silla de ruedas. Entonces, bueno, son de las experiencias que a uno le dejan una cierta satisfacción, porque es correr mucho riesgo. Exactamente, y es demostrarle, hacerle ver al alumno que de verdad no hay imposibles, siempre hay metas que alcanzar, siempre hay objetivos que alcanzar, y por supuesto el chico lo logró y satisfactoriamente, bueno, pues tuvo un buen final en este caso. Y con respecto al área de ciencias. Con respecto al área de ciencias, fíjese que los chicos, nosotros como una de las estrategias globales que manejamos, está justo la Feria de Ciencias, sí, que desarrollamos en el mes de febrero, y donde la cantidad de niños que se involucran es prácticamente el 100% de los chicos. Claro, esto requiere de mucha motivación. Y al final los resultados que obtenemos son muy buenos, o sea, aparte de que nos sirve también para que los niños puedan convivir, porque vuelvo a repetir, parte del trabajo que hacemos es el trabajo colaborativo. Uh-huh. Entonces allá los chicos tienen esa mentalidad, la mentalidad es que todos somos importantes y todos vamos a trabajar para lograr un objetivo. Los trabajos que los chicos presentan de verdad nos dejan muy sorprendidos, porque hay mucha participación. Uh-huh. Y año con año se están sumando más porque estamos metiendo más estrategias globales que de alguna manera nos permiten cubrir las cuatro prioridades. Y es que, bueno, este tipo de actividades que se realizan en los planteles, independientemente de que se dé el tema en clase, bueno, pues hay que desarrollarlo, hay que realizar el producto. De igual forma, en lo que es en el área de tecnológicas, hay muchas posibilidades o muchos productos que se pueden realizar, profesor. Sí, efectivamente, aquí en esta escuela, obviamente, con el apoyo, aquí sí se logra la transversalidad, uh-huh, básicamente, ya que tecnologías abarca, pues, no solamente la parte tecnológica, sino también la parte de las ciencias, también la parte del lenguaje, la parte de la escritura, para poder establecer bien todos los proyectos, definirlos, incluso pues, se van logrando situaciones pues bastante plausibles, de que los niños son participativos cuando se les logra motivar. A veces a mí, en lo personal, me han dejado sorprendido los proyectos, ya que de alguna forma, aunque los consideramos como que en la etapa de que están dejando de ser niños para hacerse unos jóvenes, la famosa adolescencia, muchos tienen muy buenas ideas y las están plasmando en proyectos que en un momento dado de lo que es, hemos estado participando en los concursos para emprendedores Samsung, uh-huh, sí, que ahorita Técnicas está muy involucrado en ello, pues ahorita incluso todavía yo, en el caso personal, yo apenas me integré a la escuela el año pasado, uh-huh. Me tocó coordinar el proyecto del concurso del curso pasado y había un poquito de renuencia con los profesores en este caso, porque decían que era más trabajo. O sea, siempre dicen, no, es que más trabajo, ya tenemos esto, esto, esto y más trabajo. Ahora en la convocatoria que salió para este año, ya había los maestros hasta más entusiasmados, ya más participativos. Incluso decían, ay, profe, pues ¿y ahora qué hago? Pues ya fueron los de tercero. Sí, maestro, pero vienen los de que primero para segundo y los de segundo para tercero, con eso vamos a trabajar. Sí, ah, perfecto, está muy bien. Uh-huh. O sea, vamos, ya veo
Un factor importante para los niños es que los profesores estén motivados. Si los profesores están motivados, se puede motivar mucho más a los niños, porque si los profesores dicen, pues a ver qué pasa, a ver qué sucede, pues los niños no van a tener ese aliciente, esa motivación, y obviamente si tienen muy buenas ideas, pero no logran una buena asesoría por parte de sus profesores, pues se van perdiendo, ¿sí? Pero en este fin de curso e inicio del que ya se vislumbra, yo veo ya a los profesores entusiasmados, ya no tan renuentes como me tocó verlos el curso pasado. Ahora sí, ya prácticamente los veo como adolescentes a ellos, que ya se están interesando, ¿sí? Y es que eso es muy importante porque, bueno, este tipo de concursos que se realizan y que, bueno, las secundarias técnicas de la Ciudad de México participa y participa de una forma muy, muy, muy exitosa porque varios de nuestras escuelas, bueno, pues han salido ganadoras en los diferentes concursos que hay y por supuesto motivan a los alumnos a generar los diferentes proyectos que se piden en cada una. No, no, nos hace ver a un plantel que está bien integrado, un plantel que tiene una muy buena organización, un plantel que tiene una muy buena dirección en este caso. Y hay un punto donde muchos de nuestros alumnos pues de verdad, hasta nada más de escucharlos les da escalofríos. Cuando les dices la palabra de matemáticas o les dices la palabra de español. Sin embargo, esta es una de las actividades que se tienen que relacionar con todas las materias. Y en la técnica 95, ¿cómo lo relacionan esto de las actividades de lectoescritura y matemáticas? Adelante, profesora. Bueno, justo es una de las prioridades que manejamos en esta escuela, el fortalecimiento del área de español y de las matemáticas, habilidades lectoras y comprensión lectora. En el Consejo Técnico Escolar, como colectivo, identificamos cuáles son los ejercicios que nuestros alumnos requieren para fortalecer esas dos áreas. Todos participamos. Esto se hace prácticamente todos los días. Esto es importante que lo sepan, que el trabajo es arduo, es diario. Ahí trabajamos, damos resultados todos los días. Y esto nos deja un grato sabor de boca porque pues vemos en los resultados. El año pasado nos posicionamos en COMIPEMP, 106 de nuestros alumnos se colocaron en la primera opción. Entonces esto habla de todo el trabajo que estamos haciendo. Y no nada más se fortalece, quiero que sepan además que no nada más fortalecemos matemáticas y español, también fortalecemos el área de De ciencias, ciencias. en la segunda lengua. Wow, qué importante es esto, maestra. Sí, ya llevamos 2 años también incluyendo vocabulario de inglés, eso es extra, así como nosotros ideamos ejercicios para matemáticas y español, también para inglés. A los niños se les va formando un vocabulario durante todo el año y eso incrementa sus palabras. Constantemente se están ideando también talleres para que ellos se inscriban fuera de lo que termina, cuando concluye la jornada escolar, ellos se pueden inscribir a talleres para abarcar círculos de lectura. Reforzarlos en matemáticas, son talleres extra que nosotros como escuela se les está ofreciendo para quien quiera inscribirse y la verdad hay mucha demanda en estos talleres, incluso los sábados también se trabaja para apoyarlos antes de que presenten su examen para COMIPEMS. Hay una muy buena aceptación entonces para estas actividades extracurriculares. Sí, de hecho sí, nosotros estamos trabajando, estamos activos también los sábados. Esto es muy importante porque de alguna manera pues ofrecemos otra opción para que los chicos que no tienen posibilidades de accesar a algún curso donde tengan que desembolsar, nosotros los estamos preparando. Entre semana también, desde el mes de noviembre, se empezó a trabajar esto para preparar a los chicos. Ellos se quedaban después de las 2 de la tarde hasta las 3:30 diariamente. Fue una jornada muy pesada, pero yo estoy segura que vamos a dar buenos resultados. Y todo esto es porque en nuestra escuela los directivos son muy previsores, siempre están pensando qué hacer después de vislumbrando qué podemos superar.
Exactamente, y es que algo importante también dentro de un plantel es la convivencia, la sana convivencia que puede existir entre compañeros, entre alumnos, entre esa comunidad. ¿Cómo ustedes lo llevan a cabo este marco de la convivencia para pues reforzar esos valores con los alumnos? En nuestra escuela, quiero que sepan que tenemos recesos vigilados. Nosotros estamos en patio. Cada uno de nosotros tenemos cierta área que tenemos que resguardar, en donde estamos muy atentos a lo que hacen nuestros alumnos. Y también hemos implementado los recesos interactivos, donde los chicos juegan ajedrez, donde los chicos tienen la posibilidad de jugar algún juego de mesa. En donde pueden desfogar toda esa energía, porque estamos promoviendo siempre los ambientes libres de violencia. Eso es lo que nosotros estamos atacando mucho, que en nuestra escuela no haya bullying, que nuestra escuela tenga una convivencia sana, una convivencia armónica entre todos los chicos, de los chicos hacia los maestros, de los maestros hacia los alumnos. Y eso buscamos, de hecho, recientemente en el mes de febrero, del mes de febrero al mes de mayo, trabajamos con un programa donde los chicos tenían que acercarse a hacer grafitis. A ellos les gusta mucho hacer grafitis para invitar a sus compañeros a estar en un ambiente ajeno a las drogas. Esa parte a los chicos los ha motivado mucho, porque ellos ya saben que a la hora del receso tienen algo que hacer. Sí. Independientemente de que también buscamos de que no tengan juegos de contacto, donde por ahí puedan aparecer algunos conatos de violencia, buscamos que ese tipo de juegos no los desarrollen en nuestra escuela, y pues todos bien alertas, todos estamos vigilando. Sí, claro. ¿Qué tan importante es darle su espacio a los alumnos con esta actividad que realizas, que mencionas sobre darles un espacio para que ellos puedan hacer sus grafitis? Y que además también nos permite a nosotros como docentes convivir más con ellos, porque los conocemos en otro ámbito. A veces en el ambiente áulico pues es un poco difícil conocer a tantos chicos, ¿no? Pero ya en el patio, cuando se acercan, cuando desayunamos juntos, cuando nos platican cómo se sienten, bueno, pues qué le digo, cómo nos sentimos nosotros, pues súper increíble. Exactamente, y es que muchas veces el alumno ve al profesor como la autoridad que está, pero muchas veces el alumno desconoce o piensa o crea que el maestro también es una persona que ríe, que juega, que come. Entonces es integrarlo o integrarse, ¿no? Como profesor y el alumno. Es muy importante. Y bueno, pues dentro de esta integración pues surge todo esto, es de forma planeada, y la planeación es muy importante en el plantel y por supuesto en la ruta de mejora escolar. ¿Qué tan difícil es adaptar esta planeación a la ruta de mejora escolar, profesor? Bien, pues yo creo que sí tiene un cierto grado de complejidad, pero de alguna forma la participación que tienen todos los docentes, esa motivación que buscamos en un momento dado, permite ir subsanando los posibles obstáculos que llegue a haber, ¿sí? Pero básicamente los maestros, y de alguna forma aquí, por ejemplo, la profesora Mercado, la verdad es uno de los elementos muy participativos. La verdad de ella es de mis respetos, de cuando yo llegué a esta escuela, de las personas que empecé a observar, y pues dan más, o sea, dan mucho más, y no porque luego digan, no, es que tú porque quieres estar bien y que te apoyen y todo, no, la verdad, aquí cada quien respetable su forma de pensar, pero de las personas que he observado, tanto la profesora Pastén como la profesora Mercado, son de las personas que son muy participativas, dan más de lo que se les pide, y la verdad, hasta en cierto momento, pues tal vez no se les llegue a reconocer como tal, pero eso no es un obstáculo para ellas. Ellas buscan tanto en forma de planeación, como propuestas, como en los consejos, que llega a haber algún tipo de innovación que se busca o de modificación para el bien de los niños. Claro. Siempre están ellas haciendo propuestas junto con otros profesores, claro que, pues no, ahorita no digo nombres para no omitir alguno que me falle y se sientan que no los mencioné. Y yo prácticamente, como les comenté a los profesores,
Yo realmente apenas me estoy sintiendo yo coordinador. Yo tengo escasamente 4 meses de coordinador. Entonces me inauguré en esta escuela, he aprendido mucho. Y pues todavía yo, hasta hace 4 meses yo era profesor. Entonces vivo y he aprendido mucho de ellos, que si yo hubiera sido profesor estando en esta escuela, hubiera aprendido muchas cosas como tal. ¿Sí? Entonces la participación de los profesores para ir subsanando obstáculos, para ir adaptando programas a la ruta de mejora, no se me hace tan complejo en este caso, porque los mismos profesores están proponiendo la ruta de mejora. Ellos la proponen, se hace el consenso, se establece, y de alguna forma, como ellos fueron parte de esa propuesta, no se les ha complicado tanto esta situación de adaptar bien, regular la planeación a la ruta de mejora. Y que es importantísimo llevar a cabo este tipo de actividades, sobre todo en estos consejos técnicos escolares, que bueno, pues todas las escuelas lo realizan, y por supuesto hoy hemos dado una muestra de lo que hace la técnica número 95. Y ya bueno, para terminar, para ir cerrando este programa, me gustaría que de forma personal cada uno de los profesores pues nos platicaran cuál ha sido su integración como docente en estas juntas de consejo, cuál ha sido su aporte que nos puedan mencionar. Profesora Norma. Bueno, a mí me gustaría agregar algo antes. Nuestra escuela es formadora de triunfadores, y nosotros los docentes tenemos esa mentalidad. Y esa mentalidad es una motivación que ha tenido el director hacia nosotros, que siempre nos está motivando para hacer mejor las cosas. Yo creo que el éxito en nuestra escuela se debe también a que estamos fortaleciendo un espíritu de competencia, pero una competencia sana entre los docentes, porque cada quien queremos sobresalir, y si hacemos algo bien, buscamos la forma de superarlo. Entonces, esa parte de la motivación que el director viene manejando hacia nosotros, hacia los alumnos, yo creo que de alguna manera, pues sabemos que somos parte importante de esa institución. Y todo lo que hacemos, lo hacemos con amor, lo hacemos con cariño hacia los niños, con cariño hacia la comunidad. Y la satisfacción de estar, de pertenecer a esa gran comunidad que es la técnica 95, yo creo que nada es difícil ahí en nuestra escuela, porque todos estamos motivados, porque todos participamos y porque todos buscamos el bien de nuestros niños. Ese es el principal objetivo, darles una educación de calidad a nuestros alumnos, que ellos se sientan parte importante, que estén en un ambiente sano, que estén en un ambiente protegido, y que crezcan con la mentalidad de que van a ser mejores y de que están en una institución que los está formando, que les está dando las herramientas para que el día de mañana ellos se integren a una sociedad competitiva, porque estamos trabajando justo el enfoque de competencias. Exactamente, y como una gran familia, qué mejor herencia que el conocimiento. Efectivamente. Profesora. Sobre todo que somos libres. Sabemos que es mucho trabajo esto, desde inicio de año, es mucho trabajo, pero somos libres porque como profesores estamos bien motivados para seguir adelante, y afortunadamente estamos en una comunidad de alumnos tranquilos, ¿sí? Y tenemos ya esa parte ganada. Los alumnos son participativos, los alumnos son emprendedores, nuestro dirigente también nos apoya, los compañeros nos llevamos bien, estamos en un ambiente libre para trabajar sin sentirnos acosados, sin sentir que el trabajo es duro. Esa es por parte mía mi experiencia, que me siento bien en esta escuela, y como decíamos, pues cada vez queremos algo más. Exactamente. Y coordinador Joel, como autoridad, sí, de plantel de la técnica número 95, ¿cuál es pues la participación que han tenido sus docentes en este consejo técnico escolar? Como lo mencioné hace ratito, ya a manera de resumen, todos de alguna forma, hasta los que se consideran renuentes, participan, ¿sí? La forma de ser y de pensar de cada uno pues es respetable, pero en el momento de, como se dice, de unir y cerrar filas, todos lo hacemos, todos trabajamos.
unos más entusiastas jalan a los que de alguna forma tienen un poquito de renuencia a hacer esto, pero al final todos están trabajando. Al principio hasta pareciera que hay dos grupos, los que sí trabajan y los que no trabajan, pero al final todos están trabajando. Por ejemplo, un ejemplo es el hecho de que mañana se va a hacer como una muestra pedagógica, un evento que se llama Carnaval del Conocimiento, donde de alguna forma los profesores han aportado bastante haciendo sus pequeños carritos alegóricos de todo el material que usted se puede imaginar, desde cartón hasta alguien que va a traer un carrito de golf y le va a adaptar y todo. Los niños van a participar y pues primero Dios, si no tenemos algún tipo de contingencia con los compañeros de la coordinadora, pues podemos hacer un desfile alrededor de la escuela, los niños van a salir, van a participar papás, se va a hacer como una especie de, así que Un carnaval, un carnaval, dando la vuelta van a entrar y va a haber actividades interactivas de cada una de las academias con los papás. ¿y el tema cuál es? El tema en este caso se llama, como le digo, Carnaval del Del Conocimiento. conocimiento. Cada academia ya tiene una actividad dentro de la escuela, dentro del plantel, para interactuar con papás y alumnos. Coordinador, pues esperamos imágenes Sí. para que nuestras escuelas secundarias técnicas y por supuesto instituciones que también siguen estas transmisiones, bueno, pues puedan ver en qué consistió este Carnaval del Claro Conocimiento de que la sí. Técnica 95 y por supuesto mostrarle al mundo lo que hace escuelas secundarias técnicas. Así es. Me da mucho gusto el día de hoy haber platicado con ustedes y bueno, pues no quiero dejarlos ir antes sin mandar algún saludo a quien ustedes deseen. ¿Gustan enviar algún saludo? Al director, por supuesto. Hay que enviarle saludos. Sí. Pues a todos los compañeros, en especial de la técnica 95, pero también a todas las secundarias técnicas y que pues dejarles el mensaje, ¿no? De que el trabajo en equipo es lo que tenemos para lograr nuestros objetivos y bueno, que estén bien. Okay, profesora. Igualmente a todos mis compañeros, porque pues esto no se hace solo, se hace en equipo, al director y a nuestros compañeros. Okay, profesor. Y pues en este caso a todos los compañeros de la técnica 95, en la cual ahora ya estoy trabajando, y pues un poquito así de añoranza para los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 27, que está en Azcapotzalco, en la cual yo fui profesor 25 años, entonces como que todavía queda un poquito de recuerdo por allá. Pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación por parte de nuestra producción de GES TV. Y bueno, yo quiero mandar saludos al ingeniero Rogelio Mares, que bueno, director de la técnica número 95, que amablemente bueno, nos dio las facilidades para que los profesores vinieran a platicar el día de hoy con nosotros. Y yo me quedo con algo que dijeron los profesores, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo nos va a fortalecer como comunidad de escuelas secundarias técnicas. Adoptemos este principio de trabajo en equipo para todos nuestros planteles. Muchas gracias a la profesora Norma Elizabeth Mercado Villegas, que es maestra en ciencias, a la profesora María Magdalena Pastén Castro, que es profesora de inglés, al profesor Joel Sánchez Gutiérrez, que es coordinador de asignatura tecnológica. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Y bueno, pues les recordamos que toda nuestra programación de DGES TV se encuentra en nuestro portal de YouTube y pueden visitar este canal y hacer todos sus comentarios para que nosotros podamos retroalimentarnos con todos ustedes. Mi nombre es Germán Olivares y los esperamos en una transmisión más de DGES TV, porque DGES TV, TV aprendiendo. Hasta la próxima.